Sin duda, es nostalgia. Repite los mismos arquetipos de la primera. Sigue con la misma estética limpia de finales de los 90 en toda película de terror. Repite frases, haciendo referencia a todo lo sucedido en las anteriores películas. ¿Ya dije nostalgia? Sí, nostalgia. Para los noventeros. Para los demás, no conectamos con los personajes viejos, porque la nostalgia no nos está afectando. Con los nuevos protagonistas, no los dejan desarrollarse, porque comparten pantalla con los anteriores en un original versus nueva versión. Actualizándolas para no ofender a nadie, y aún así convirtiéndolos en un simple saco de carne que no satisface el morbo por el que vemos este tipo de películas, ya que sus muertes siguen siendo inocentes y aburridas en comparación con lo que nos han mostrado otras sagas. Además, para nosotros, la icónica máscara de Ghostface es una cagada, un mal chiste. Ya la tenemos identificada, grabada en la mente como parodia. Scary Movie, un clásico moderno de la comedia absurda. Siendo lo más sincero posible, estas películas siempre se han considerado más inteligentes que otras sagas del slasher, con su jueguito de metacine que ha continuado en estas 5 películas. No le puedo hacer una crítica, ella misma se critica con su jueguito, repitiendo las motivaciones del asesino de la 4, salvo que en lugar de buscar reconocimiento, busca complacer a los fans al volverlos a ellos mismos en el villano. Bueno, villanos. Repite los actos de la primera, sumando escenas con los personajes originales y algunos de las secuelas, intentando sustos fáciles o alargando escenas. Creo que la mejor película de la saga es la 3, con su sátira al medio y crítica al cine. Nota final. No existe, es pura nostalgia para los fans, porque si no lo es, no le encuentro motivos para verla. Soy John Phoenix. Si es tu primera visita al canal, da clic al botón de suscripción, activa la campanita y deja abajo tu opinión. Constantemente las leo. Recuerda, siempre sonríe. Hasta la próxima.